El acto de Julian Assange es encarcelar la libertad de expresión, es encarcelar la transparencia informativa, de alguna manera, y por tanto lo que se ha revelado en los medios de comunicación españoles a través de Wilkilear, tiene la suficiente relevancia como para hacer una protesta importante. Nosotros creemos que lo que estamos hoy aquí es manifestando, me imagino que como en más partes del mundo, la puesta en libertad inmediata de Julian Assange, que además ha sido detenido por cuestiones espurias que no tienen nada que ver con el hecho en sí que nos ocupa y con la información que ha dado Wikileaks. Y el gobierno español debe dar cumplida cuenta de lo que se ha publicado. Desde Izquierda Unida hemos presentado iniciativas parlamentarias a través de nuestro diputado, donde le pedimos al gobierno que explique lo de la posible sumisión del gobierno a los Estados Unidos, que explique la posible injerencia por parte de la embajada estadounidense en los asuntos de España, que explique si realmente se han producido esas presiones a la propia judicatura y a la fiscalía en el caso conocido como el caso de Couso. También que nos explique si realmente ha habido una oferta del gobierno español de que haya más presencia militar estadounidense en las bases españolas de Rota y de Morón. Y en resumen, el gobierno tiene que dar explicaciones en sede parlamentaria porque es muy grave lo que en este momento está ocurriendo. Eran cosas que intuíamos que se había aceptado los vuelos con los presos de Guantánamo por nuestro país, por el vuelo español, y por tanto la gravedad que tienen estos hechos obliga, lógicamente, a que hagamos estos actos de protesta. Nos hemos sumado como uno más a esta actividad de protesta. E insisto y reitero que en el Parlamento el Gobierno tiene que dar cumplida cuenta, porque aquello que intuíamos, lo que ha hecho es que Wikileaks nos lo ha puesto encima de la mesa y nos ha dicho cómo y de qué manera y cómo se produjeron los despachos entre la embajada estadounidense y el propio Gobierno de los Estados Unidos. Por tanto, eso estamos haciendo hoy aquí. No, no es cotilleo. Yo creo que el tema tiene suficiente seriedad para que no sean rumores y no sea cotilleo. Se están dando citas concretas, se están dando momentos concretos, se dan los cables, se dan las comunicaciones, se están dando con nombres y apellidos, y me parece que aquí lo que está poniendo de manifiesto es que estamos ante un gran hermano, un ojo que nos vigila, que nos tutela, pero que lo que es más grave es que ante ese gran poder de los Estados Unidos, ya sabemos que las embajadas están para defender los intereses de los países, de allí donde están, pero aquí yo creo que pasa de castaño oscuro lo que hemos conocido, por lo menos en España, en la información que se ha dado. Nosotros le estamos dando relevancia suficiente y seriedad suficiente a la información que ha publicado esta empresa de comunicación importante. Los que deberían estar en este momento investigados y en su caso detenidos no son aquellos que no han cometido delitos, por lo menos no conocemos que se haya cometido delito. A los que hay que perseguir es a los delincuentes, y si los delincuentes están en los estados hay que perseguir lo que se denomina como terrorismo de estado. Parece una barbaridad y una exageración hacer esta afirmación, pero ahí es donde tenemos que perseguir, donde se tiene que investigar, se tiene que perseguir, y en su caso son los que tienen que pagar por ello, y no Julián en este caso, que nosotros entendemos que desde luego en este caso no tiene más responsabilidad que haber sido el mensajero y el que ha señalado con el dedo acusador aquellas informaciones que ha conocido en función de la actividad que está desarrollando, que es muy importante para el mundo, para Europa y en definitiva para los que pensamos y queremos construir democracias importantes y democracias con la transparencia informativa y que los ciudadanos tenemos el derecho de conocer lo que pasa en nuestros países. Hoy por lo pronto no tienen nombre, no tienen un rostro en blanco, pero para eso están las investigaciones, ¿no? Para que se descubra realmente quiénes están detrás y a partir de ahí pues que se actúe, ¿no? Creemos que es necesario porque hay que pasar de la protesta virtual o en internet a la protesta real. La protesta real es la que provoca cambios. Las esposas que le han puesto a Julian Assange son de verdad, no son en la red. Y por eso estamos aquí, en persona. Desde luego, se está coartando y se está lanzando un mensaje muy peligroso a los medios de comunicación de todo el mundo, avisando que hay informaciones que no se desea que se conozcan. Y va más allá de la libertad de información. Es una cuestión de libertad, de derechos fundamentales. Los ciudadanos tenemos derecho a que nos digan la verdad. Tenemos derecho a saber qué decisiones se toman, cómo se toman, quién las toma y por qué. No se puedan parar en el supuesto secreto de Estado. Decisiones que nos atañen a todos. Tenemos derecho a que nos digan la verdad. Y cuando hay secretismo es porque algo no está claro.
Hasta ahora no ha sido así en aquello que hemos conocido. Hasta ahora lo único que hemos visto es que se ha disparado al mensajero y nadie se ha cuestionado qué pasa con los hechos que hemos conocido. Nadie ha pedido responsabilidades por las imágenes en las que se ha visto cómo mueren civiles. Nadie ha pedido responsabilidades por decisiones en las que se ha visto cómo los gobiernos y grandes corporaciones han actuado en contra de los intereses de todos los ciudadanos. Nadie ha pedido explicaciones de por qué empresas privadas están tomando decisiones que deberían tomar los representantes de los ciudadanos. Nadie ha pedido explicaciones sobre esas cosas. Las están pidiendo sobre por qué se ha tenido que saber eso. Eso es lo grave. Vamos a leer el manifiesto ahora, la finalización, pero básicamente lo que pedimos es la liberación de Julian Assange, el cese de las acciones y actividades contra Wikileaks orquestadas tanto desde gobiernos como desde corporaciones multinacionales, como puedan ser Visa o Mastercard, que representan lo peor o lo más sucio de una forma de actuar que debería quedar atrás. Y que se respete y nuestros líderes políticos se expresen públicamente a favor de la libertad de información y de expresión. Que den un paso. Solamente un partido político ha tenido la valentía de estar aquí y sumarse a esta iniciativa. El resto de partidos y todos han sido invitados, no han contestado o se han negado a estar aquí y apoyar esta iniciativa. UPyD, PSOE, PP, todos los partidos políticos han sido invitados, los que tienen presencia nacional.